el proyecto de Soji surgió a finales del 2009, con Benjamín en la batería, David en el bajo y Salvador en la voz, yo, Ángel, en la guitarra. Queríamos armar un proyecto que fuera algo propio. Nos hemos estado presentando en diferentes foros, los foros que se dedican al metal en la ciudad, tanto en la ciudad como en el interior de la República. Foros importantes, pues tenemos el Circo Volador, el Blue Factor, lo que fue el Inferna, lo que fue el Bulldozer, o sea, hemos estado tocando bastante. Sí, estamos tratando de abarcar más el territorio del país. Mis influencias como bajista son pues bandas de bajistas grandes así como Jaco Pastorius, el Skypool, Primus, y ya de ahí me voy más por el death metal que Suffocation, Severe Torture y Vomiten. Suffocation y Severe Torture son los principales. Suffocation, ya encaminado al metal, Suffocation, Severe Torture, Cannibal Corpse, igual con Chris Barnes y con George Fisher. Eso ya así como en death metal y anteriormente, pues a mí igual como a los demás, empecé escuchando new metal, lo que fue Limp Bizkit, Korn y Slipknot y todo eso. Y la banda que más me marcó así ya para lo que me late es Sepultura. Metal, muchos no consideran como metal new metal. De la secundaria empecé a escuchar bandas como Limp Bizkit o Papa Roach. O sea, las que casi todos los chavitos escuchaban en ese entonces, pero después fue conociendo más música. Una de las principales influencias que yo considero es Pantera. El guitarro de esa banda me parece mucho en su propuesta que tenían en ese entonces. Otra banda que empecé a sacar covers y que me impresionó mucho su velocidad es Slayer. Torch, Suffocation, Cannibal Corpse. Es brutal, es algo que sale de lo profundo que traemos cada quien. Instrumentalmente damos el máximo. Creo que eso es lo que es Orgery, la proyección que damos. Orgery se enfoca más en un death metal sin puro, o sea, sin mezclar otros géneros. Y pues es directo, ¿no? Un death metal directo y tal cual. De death metal, directo, así al fuerte, crudo. Uno de los planes de mediano plazo que tiene la banda es hacer el segundo disco, que ya traerá más de 10 canciones incluidas. Queremos grabarlo, que esta vez sea un poco más elaborado la mezcla, más masterización, más que nuestro anterior disco. Un proyecto a largo plazo podría ser una gira a nivel nacional o ya sea una gira internacional presentando este material que... A mediano plazo es sacar nuestro nuevo disco que se va a titular Massive Terror Remains, y eso es así a mediano plazo, igual seguir tocando como siempre hemos estado tocando. Y a la hora de México ahorita siento que es un poco difícil salir en ella porque está sobresaturada de bandas que pues no aportan mucho y pues están ahí, ¿no? Ahora sí que se pues están ocupando lugares que no deberían. Es difícil triunfar en la escena mexicana porque hay muchas envidias, muchas personas que pues te ponen el pie como en todos lados, ¿no? Pero en México pues siempre se da eso. Es difícil como bandas pequeñas como nosotros salir adelante, pero a la vez es satisfactorio tener una banda que pues le echa ganas, somos muy buenos compañeros, y yo creo que eso es lo satisfactorio de tener una banda que... Triunfar es algo que es muy complicado. Yo siento que estás triunfando cuando estás tocando realmente lo que te gusta y lo que en verdad es lo que quieres. Lo que es importante es definir qué es triunfar, ¿no? Porque si se define triunfar como vivir del metal en México, pues la neta es casi casi imposible, ¿no? Si no es que imposible. Más bien, si yo defino triunfar como hacer lo que te gusta y seguir haciéndolo a pesar de todo, de las críticas y de los malos ratos y así, seguir haciendo el metal que te gusta, eso es triunfar. Entonces, si triunfar es eso, no es nada difícil.
Bueno, una de las bandas que me gusta y admira es Envenomed. Es una banda de thrash, me gusta mucho cómo tocan, cómo conviven ellos abajo del escenario. Las mexicanas, pues pocas. Una de las que me influenció muy de chavo fue es Resorte. Y ya del género así de en lo que estamos es Evil Entourage de Tampico. Me ha gustado es Blackthorn. Blackthorn de Disgorge, igual Evil Entourage en Venom. Es totalmente brutal. Mi instrumento es, es totalmente diferente a lo que se escuchó en el primero. Viene una batería un poquito más tendida, más redobles, más exigencia, más resistencia y más compromiso. Surgery, pues líricamente lo estoy intentando hacer como cambiar un poco la lírica del anterior, que era más de gore y así de mutilaciones. Así lo estoy haciendo más como de guerra. De apocalipsis, de... Viene por las influencias que traemos cada uno, ¿no? O sea, no somos 100% death metal o metaleros, como se podría decir, ¿no? O sea, cada uno tiene sus influencias muy aparte de las que tocamos aquí. Entonces, pues combinamos todo eso, ¿no? No nos afecta que no tengamos el mismo aspecto a todas las bandas. Imagen de Surgery. Es diferente porque igual es como una antítesis de lo que es el metal, porque nos molesta mucho como el elitismo que se maneja en el metal. Es como muy característico del género, pero nuestra imagen va contra eso. O sea, no necesitamos estar greñudos y como todos los metaleros, y vestir siempre de negro para tocar chido y para hacer metal de calidad.